Hola lectores, hoy os traigo el resumen de lecturas del segundo trimestre del año, en el que he leído un total de 12 libros, la mayoría bastante breves, y como me pasa siempre últimamente, ha habido algunos desastres y algunas maravillas. El libro que más me ha gustado de este segundo trimestre es el último que he leído, es el último del que voy a hablar, y de ese voy a hacer una reseña específica porque estoy absolutamente fascinada. Empecé el trimestre mal, muy mal, con una obra que yo creía que me iba a encantar porque era de uno de estos autores tan bueno que he leído ya tanto que creía que era infalible y me ha fallado. Y esa obra es Jadzi Murad de Tolstoy. Yo he leído ya las grandes obras de Tolstoy, he leído muchas de sus obras breves, de hecho últimamente he leído bastantes y estoy muy fascinada. Y cogí esta maravilla que ha publicado Nórdica Libros, una edición ilustrada que es de las más bonitas que tengo en mis estanterías, pero a mí el libro no me ha gustado. Me frustré tanto que empecé a buscar información sobre este libro y al parecer es un relato que para algunos es el mejor relato que han leído jamás, por ejemplo para Harold Bloom, pero hay mucha gente a la que no le gusta. Incluso hice una encuesta en Instagram y la mitad de gente decía que le había encantado y la mitad decía que no le había gustado, cosa que no suele pasar con Tolstoy. Tolstoy es un autor que mucha gente tiene cierta reticencia a leerlo, tiene miedo, sobre todo por la longitud de sus obras magnas, pero que una vez la gente lo lee gusta muchísimo. Y con Jadzi Murad pues no ha sido así. El libro se basa en una historia real, es una historia épica de ficción histórica que se sitúa en lo que sería la actual Chechenia, en el norte del Cáucaso, y su protagonista es un personaje histórico llamado Jadzi Murad, que fue un famoso guerrillero musulmán que luchaba contra el Imperio Ruso, que en esa época estaba en pleno expansionismo. Entonces el relato lo que refleja son las desavenencias entre Jadzi Murad y el imán Shamil, que era el líder de los rebeldes contra el Imperio Ruso, y cómo Jadzi Murad, por estos problemas que tuvo con su propia gente, tuvo que ir a buscar refugio en el bando enemigo, en los rusos, y cómo una serie de personajes, sobre todo él mismo, pues sufren una serie de dilemas morales sobre qué van a hacer. Es una obra de madurez de Tolstoy, de hecho es el último libro que escribió, es una obra muy meditada, tardó 8 años en escribirla, se documentó muchísimo, también se basaba en vivencias propias, ya que él fue un soldado destinado al Cáucaso y conocía muy bien las culturas que había allí y el conflicto que había allí. De hecho, en el libro el autor se detiene muchísimo a describir las costumbres, la comida, la ropa de aquellas gentes que vivían en ese territorio y muestra mucho respeto por ellas. Y es precisamente por este respeto y porque hace una crítica muy clara y muy abierta del Imperio Ruso que la obra no fue publicada hasta que ya había fallecido el propio Tolstoy en 1910. La primera publicación data de 1912. Entonces, ¿qué le pasa a este relato? Tiene un inicio maravilloso, un inicio que enlaza con el final y que es una metáfora preciosa. El final está muy bien, pero yo no he conectado con la obra en ningún momento. Me ha parecido una obra muy fría, muy descriptiva, muy militar, con muy pocos diálogos y muy poco interesantes desde mi punto de vista. Hay muchísimos personajes y prácticamente ninguno está definido más allá del protagonista y alguno más. Yo no he reconocido a Tolstoy en esta obra, de ningún modo. He leído obras del autor muy depuradas, muy breves, pero que tienen muchísimo más fondo, muchísimos más personajes interesantes. Yo aquí no he encontrado la forma de anclarme en la historia. Se me ha hecho larguísimo y no he empatizado prácticamente con nada ni con nadie. Habrá quien diga que es un libro muy reflexivo, pero yo lo he encontrado tan descriptivo que más allá de alguna escena, por ejemplo, una escena en la que habla, si no recuerdo mal, el mismo emperador ruso, el zar ruso, que ahí sí que hay una crítica política muy interesante, el resto del libro, completamente distante a él me he sentido. Pero eso sí, la edición es maravillosa. En fin, que todavía estoy un poco desconcertada, pero bueno, no nos puede gustar todo, ni siquiera del mismo autor. Para recuperarme de este soponcio hice una relectura de una novela breve de Stefan Zweig, que es un autor que me enamoró hace un par de años, que es Carta de una desconocida, una novela breve de 1922. ¡Oh! Esto te reconcilia con la vida.
Es una cosa bellísima, maravillosa, escrita con un sentimiento, con un arte. Es que es como una obra de arte. La novela empieza cuando un novelista, bastante joven todavía, soltero y seductor, recibe una carta de una desconocida que le cuenta que lo ha amado desde niña en la distancia. Y toda la novela es ese relato que hace esa desconocida sin nombre en la carta, explicándole cómo se enamoró de él y cómo ha transcurrido toda su vida. Por supuesto, dado que es una carta, la narración la hace en primera persona, esa protagonista desconocida, y eso le da un toque de autenticidad fantástico. El autor consigue que empatices con la protagonista, que la entiendas, al menos la mayoría lo hacemos. Hay gente que cataloga esta obra de tóxica, de que hay en ella un amor tóxico. Yo creo que hay que aceptar las normas del juego y creo que una de las maravillas de esta obra es que Zweig consigue que haya un equilibrio, que entiendas todo lo que ella te cuenta. En ningún momento crees que estás loca, yo por lo menos no lo pensé jamás. La narración es muy intimista, muy creíble, llena de detalles, de adjetivos. Nunca cae en la cursilería, sino en el sentimiento más profundo. A mí me parece una historia muy romántica y nunca patológica. Es una novela donde no pasan muchísimas cosas, no es una novela de acción. La mayor parte de la novela es sentimiento y además es lo que más nos interesa. Y los pocos hechos que hay distribuidos en la vida de esta protagonista están perfectamente distribuidos para que tú estés completamente enganchado a la novela. Aunque no hay mucha acción, estás muy, muy, muy pendiente de ese goteo de información. Es también muy satisfactorio darte cuenta de que ese novelista que está leyendo la carta descubre la verdad a la vez que lo haces tú. Es una novela muy expresiva, muy efusiva, muy sincera, que te sumerge en un mundo, no sé si decir maravilloso, porque la historia en realidad es muy triste, pero sí que es muy emotiva. Se lee en una hora y poco y es una absoluta belleza. Después leí una novela durísima, durísima, de Janet Frame, una autora neozelandesa a la que yo no conocía, de hecho creo que no había leído ningún autor de ese país, que es Rostros en el agua, de Janet Frame. Es una autora del siglo XX, la novela es de 1961 y es tremenda, tremenda, no apta para leer cuando estás deprimido. La autora en su juventud tuvo un intento de suicidio y luego fue diagnosticada erróneamente de esquizofrenia y eso hizo que la tuvieran 8 años internada en centros psiquiátricos y allí estuvieron a punto de practicarle una lobotomía, que era algo que se hacía mucho en la época, estaba desde principios de siglo, años 20, años 30, estaba muy de moda. Se lo hicieron a miles de personas, sobre todo en Estados Unidos, y era una locura. Bueno, es que no lo voy a describir físicamente, pero básicamente te destrozaban la corteza frontal del cerebro, con lo cual sí, conseguían que estuvieras más tranquila y que fueras más dócil, pero destruían tu personalidad y tu inteligencia. Aparte de ser una salvajada. Pues a Janet Frame estuvieron a punto de hacerle esta operación que la hubiera convertido en una persona absolutamente anulada. Ella misma como persona hubiera desaparecido, pero por suerte había enviado un volumen de cuentos a un prestigioso concurso de su país, un premio literario, y lo ganó. Y por eso se salvó de la lobotomía. A partir de aquí dejó de ser una interna, se acabó yendo de su país, se fue a vivir a Inglaterra, allí la trataron psiquiatras que sabían lo que hacían, también estaba cambiando la época, entiendo, y ahí la trataron de sus problemas de ansiedad y de depresión, que no eran lo que le habían diagnosticado inicialmente, y ella siguió escribiendo, publicando obras, y en muchas de esas obras retrató un poco lo que había sido su terrible experiencia en estos mal llamados centros psiquiátricos porque no se sabe lo que eran. Entonces, Rostros en el agua es una novela semi-autobiográfica en la que Janet Frame, a través de un personaje inventado, que es Istina Movet, que es una interna en un centro psiquiátrico, pues retrata todo lo que ella vivió. Las personas que eran internadas en este tipo de centros no eran tratadas como personas. Había una distinción clarísima entre el personal que trabajaba allí, las enfermeras y los psiquiatras, que eran personas, y luego estaban los internos, los enfermos, que no eran tratados como personas. El trato era absolutamente inhumano. Entonces la autora retrata pues, la soledad que vivían esas personas, la humillación, la incomprensión, los malos tratamientos. Había lobotomías, había tratamientos de electroshock que eran terribles, que causaban el pánico
entre las internas, había solo mujeres en los centros que ella estuvo, y asistes a una especie de degeneración de las personas. Ves cómo las personas que entran a lo mejor ni siquiera estaban enfermas, simplemente eran mal diagnosticadas y realmente acababan siendo enfermas de verdad por el trato que recibían. Por el maltrato físico, por el maltrato psicológico, por la suciedad, por las tensiones con las enfermeras, por mil y un problemas que no deberían existir en un centro donde se supone que hay gente que necesita estar tranquila y bien tratada. A veces creo que no somos conscientes del cambio de concepto que ha habido y de investigación en el campo de las enfermedades mentales, y por eso el día que haga la reseña de Jane Eyre, que algún día llegará, cuando lo relea, tengo muchas ganas de hablar de un personaje de esa novela, que no voy a decir para no hacer spoiler, porque he oído decir cosas como que ese personaje debería estar en un centro psiquiátrico. Y yo creo que las personas que dicen eso y que hablan en contra de la persona que cuida a esta persona que está enferma no son conscientes de lo que eran este tipo de centros, no ya en el siglo XX, sino en el caso de Jane Eyre sería en el siglo XIX. En resumen, mejor no ser tratado médicamente que ser tratado así. El argumento es más o menos lineal en el tiempo, pero la historia es un poco fragmentaria. Cada capítulo abarca un tema concreto. Por ejemplo, hay un capítulo que se dedica a relatar un poco cómo era el momento de las comidas o cómo era el momento en el que les iban a hacer la terapia de electrochoque, que tanto temían, o el momento en el que reciben visitas de familiares, familiares que no saben cómo tratarlos tampoco, son momentos muy fríos, muy extraños, o cuando les visitaban, por ejemplo, las mujeres ricas que venían a hacer obras de caridad. Todo está relatado desde el punto de vista de la protagonista, que con una mirada muy lúcida te explica lo cansada que está de que la traten como si no fuera capaz de pensar, como si fuera tonta, como si estuviera loca cuando no lo está. El estilo es muy poético, mezcla bastante realidad y fantasía. Hay momentos en los que deja que el delirio coja el relato. En este sentido es una novela muy experimental y es muy buena. Después me pegué un batacazo bastante grande con un relato de Charlotte Perkins Gilman, que es El papel pintado amarillo. Claro, ¿qué pasa? Es que claro, yo venía de leer esto. Yo venía de leer Rostros en el agua. Cuando tú te has leído este novelón sobre el tema psiquiátrico, claro, te lees esto y no es que no me haya gustado. Está muy bien, pero comparado con el otro, se queda en nada. O sea, todo lo que llega a explicar Janet Frame aquí está diluido. Es decir, todo lo que me puede decir Charlotte ya lo había dicho Janet. Entonces, sí que me gustó. Es un relato que escribió una mujer después de una depresión postparto, en el que el psiquiatra dijo que lo que tenían que hacer era aislarla y no permitirle hacer nada. Entonces la encerraron en una habitación y casi se volvió loca allí dentro, porque no la dejaban hacer nada. Entonces es un relato que está muy bien sobre una especie de viaje a la locura de la protagonista por culpa de un mal diagnóstico. Entonces está muy bien, tiene una introducción de Maggie O'Farrell maravillosa. Y es que además me pasó otra cosa, es que aparte de que yo ya había leído Rostros en el agua, claro, yo leí... Yo creí que eran varios capítulos, creí que era una novela de varios capítulos. Entonces, claro, el primero es El papel pintado amarillo, ¿no? Pero es que luego hay tres relatos y yo creía que eran capítulos. Claro, uno que se llama Cuando fui bruja, si yo fuera un hombre y transformada. Y claro, yo leí el segundo, Cuando fui bruja, pensé, uy, esto no me cuadra con lo anterior, parece que hayamos cambiado de libro, y es que era un relato completamente independiente. Bueno, por eso aún me supo a menos. De estos tres relatos me gustó mucho el de Transformada. Tiene un final muy satisfactorio. Está bien, pero depende del contexto en el que lo hayáis leído. Las expectativas altas nunca son buenas. Como ahora estoy muy metida en el tema psiquiátrico, quería leer también La campana de cristal, una novela de Silvia Plath, que al parecer hay gente que la compara con Rostros en el agua. Todo el mundo me ha dicho que en realidad no tiene nada que ver. Es de una depresión. Y me han dicho que es mucho mejor Rostros en el agua que Silvia Plath, como poetisa muy bien, pero que como novelista cojea un poco. No conozco mucha gente que la haya leído. Si la habéis leído, por favor, dejadme vuestra opinión para guiarme, pero espero leerla en breve. Me gustaría hacer un vídeo dedicado a novelas que trataran sobre este tema. También me gustaría leer Alguien voló sobre el nido del cuco, de Ken Kesey, que hace tiempo que lo cogí de un cesto de la biblioteca
Y vi la película hace muchos años, la película de Milos Forman, si no recuerdo mal, que es buenísima, buenísima, con unos actores absolutamente alucinantes, y que también habla de un psiquiátrico en la línea de Rostros en el Agua, de esos psiquiátricos donde no se entendían las enfermedades psiquiátricas, donde no se aplicaba psiquiatría, porque no se había llegado a desarrollar correctamente, y donde los enfermos pues eran maltratados y si no estaban mal, acababan estando mal de verdad. Tengo mucha fe, no sé si alguien la ha leído. Después leí Una belleza de George Sand, seudónimo de Aurore Dupin, que era una autora francesa del siglo XIX, de la época de la Restauración, que escribía influenciada por el romanticismo. Me la habían recomendado mucho y yo aún no la había leído. Y leí Lorco, que es un relato que no tiene ni 60 páginas. ¿Cómo me gustó? Creo que va a ser una de mis mejores lecturas del año. Es nada, ¿eh? Pero es una belleza. El relato se sitúa en Venecia, una Venecia bellísima, enigmática, misteriosa, fantástica incluso. Se nota el amor de George Sand por esa ciudad. Y trata de una misteriosa enmascarada que nadie sabe de dónde viene, nadie sabe a dónde va, ni qué quiere, ni qué busca, ni dónde vive. Nadie sabe nada de ella, de esa mujer misteriosa. De hecho, creo que al principio, si no recuerdo mal, no se sabe si es hombre o mujer. Y ese personaje tiene una presencia absolutamente perturbadora en ese escenario tan artístico y tan maravilloso como es Venecia. La historia es muy sencilla, es muy verosímil, pero también tiene elementos extraños o fantásticos. A mí me ha recordado poderosamente a las leyendas de Becker por ese tono mágico, por esos elementos mágicos, por ese tono de cuento, por ese tono también pasional, misterioso, muy grandilocuente también. Es una obra muy expresiva, con muchísima sensibilidad artística. Me ha gustado muchísimo, me ha dejado fascinada y además tienes la sensación de que toda ella es muy ambigua y cuando termina tienes la sensación de que ya quieres volver a empezar. Celebro muchísimo haberme estrenado por fin con George Sand, porque en su época ya fue muy reconocida por autores como Víctor Hugo o como Balzac, era muy, muy querida y además era una mujer muy adelantada a su tiempo, de esas mujeres pues, que reclamaban los derechos para su sexo, incluso había llegado a vestir de hombre. Una mujer extraordinaria, me ha encantado. Después de este breve relato de George Sand con tanto encanto, pasé a otra obra de George Sand, en este caso a una novela, que es La Niña Duende de 1849, que me la había recomendado mucha gente, sobre todo Iris de Dreamer Reads. Me la recomendaba mucho para empezar con la autora y me ha gustado muchísimo. Me ha gustado más Lorco, pero realmente no porque sea mejor o peor, sino porque tiene un encanto que a mí me ha encantado, me ha parecido una obra magnética. Esta está más desarrollada. Y también me ha gustado mucho. Es una novela muy curiosa porque aunque es muy romántica, muy bonita, muy bucólica, muy incluso ingenua en su forma general, en cómo está narrada, en realidad esconde un fondo muy duro y una crítica muy fuerte a la sociedad. La novela trata de dos hermanos gemelos, Landry y Sylvinette, que están muy unidos desde pequeños, pero tienen caracteres muy diferentes. Uno de ellos es muy fuerte, muy bueno. Mientras que el otro es débil, enfermizo y también bastante malcriado, bastante egoísta. Entonces veremos la llegada a la edad adulta de ambos y cómo se ve amenazada esa unión que parecía indisoluble. Y en este escenario entrará en juego una niña que vive en las afueras, estamos en el mundo rural, una niña muy extraña, muy menuda, muy fea, muy deslenguada, de la que dicen que es bruja como su madre, y que de algún modo está marginada socialmente. La novela trata muchísimos temas muy interesantes, de carácter social, de carácter humano, de carácter moral, pero sobre todo se centra en lo que decía antes del paso a la edad adulta, la dificultad que entraña este paso, de la honestidad, pero sobre todo de dos temas concretos. Por un lado, las habladurías, el daño que pueden llegar a hacer las habladurías. Esto es un tema que últimamente he visto muy de cerca y es un tema al que le doy mucha importancia. Está muy mal hablar de la gente, decir cosas que no se saben. Si se puede evitar, se evita, porque puede llegar a hacer mucho daño. Las calumnias son muy malas. Y en segundo lugar, y sobre todo, habla de la marginación social, de cómo hay personas que son discriminadas, a veces por simples prejuicios, por supersticiones, por tonterías, también por habladurías. Y de lo mal que puede llegar a pasarlo esta gente. Y de cómo, tanto en el caso de las habladurías como en el caso de la marginación social, cómo muchas veces es el miedo de la gente
a quedar excluidos del grupo grande, lo que les impide decir la verdad. Al final todos acaban actuando mal, todos acaban mal hablando o todos acaban marginando por miedo a ser excluidos de la sociedad. La gente no es valiente cuando tiene miedo de quedarse sola y eso es un gran problema. Me ha parecido una novela muy bien construida, con un tono muy apacible, que se lee muy bien, es muy bonita, como os digo, trata temas importantes, pero sin provocarte una taquicardia, aunque en la segunda mitad estás muy enganchado, quieres saber lo que pasa, es un libro delicioso, lo recomiendo mucho. De George Sand tengo desde hace mucho tiempo en mis estanterías Indiana, que no he leído, esta maravillosa edición de época ilustrada, como siempre, todas maravillosas. La gente que la ha leído le ha gustado mucho, espero leerla pronto. Después leí El doble de Dostoyevsky, novela de 1846, que es su segunda novela. La primera fue Pobres Gentes, que tuvo mucho éxito, y en cambio esta no gustó tanto, es muy diferente de Pobres Gentes. Yo creo que es una apuesta muy interesante. La leí con Marta de No solo clásicos y con Jan de Total Libros, y a los tres nos gustó muchísimo. Es una novela bastante breve, que trata de un funcionario ruso, Goliatkin, cuya vida se hundirá en la miseria, en la desesperación y en la locura, cuando aparezca una persona idéntica a él, en todos los sentidos, físicamente, con su mismo nombre, etc., pero que tiene todas las cualidades de las que él carece. Como os podréis imaginar, la novela tiene tintes pesadillescos porque la historia evoluciona hasta la locura, el protagonista no sabe lo que pasa, tú tampoco. Es una novela muy ambigua, sujeta a varias interpretaciones, te preguntas si realmente ese doble existe, si es él el que está loco, si hay un complot contra él, qué es lo que pasa. Mucha gente dice que Dostoyevsky bebía de Nikolai Gogol. Yo no lo he leído aún. A mí la novela me recordó mucho a Eta Hoffmann, al autor alemán. Me recordó a la novela Los elixires del diablo y también al relato de El hombre de la arena, que me gustó muchísimo, porque tenemos a un personaje sumido en un mundo que tiene partes realistas, pero que también tiene partes ambiguas. Tenemos elementos extraños, fantásticos. Quizá en Dostoyevsky hay más realismo que en Hoffmann, pero la atmósfera es absolutamente asfixiante en ambos y son obras absolutamente psicológicas. Es una novela existencialista, muy bien construida, muy bien desarrollada y a mí me sorprende que sea la segunda novela de un autor, es muy buena. Después leí una novela corta de mi adorada Edith Wharton, que es Madame de Treymes, la novela de 1907, novela breve, que me regaló el pasado San Jordi mi amigo Jorge de Páginas Leídas, que me hizo mucha ilusión porque yo quería esta novela. Y tengo sentimientos contradictorios con ella. Creo que de todo lo que he leído de Edith Wharton, que me queda mucho, pero ya he leído bastante, es la que más se parece a su maestro Henry James en el tema de la ambigüedad. No estoy segura de haber entendido del todo la novela, o de si hay varias interpretaciones. Es una novela menos obvia que el resto. Le tienes que dar muchas vueltas. La novela trata de un hombre rico norteamericano, John Durham, que quiere casarse con su prima, con su amiga de la infancia, que es Fanny, que vive en París y que está separada de su marido, tienen un hijo en común y ella tiene mucho miedo de pedir el divorcio porque la sociedad francesa, muy católica, no acepta ese tipo de actos. Y entonces en este escenario entra en escena Madame de Treymes, que es la cuñada de Fanny, y John Durham hablará con ella para ver si ella puede conseguir con su influencia sobre la familia que se le permita el divorcio a su enamorada. Como hizo tantas veces Henry James y también Edith Wharton, en esta novela la autora refleja el choque cultural América-Europa. Tenemos cómo la sociedad americana era más abierta, más transparente, más libre, se daba más importancia al individuo en sí, mientras que la sociedad europea, al menos la europea vieja, Inglaterra, Francia, le daban más importancia a la familia como pilar. Aunque estaban en decadencia, la aristocracia le seguía dando mucha importancia a la familia como ente. Entonces, ¿por qué el libro me ha suscitado sensaciones contradictorias? Me parece un libro muy descompensado, muy irregular. La primera mitad es bastante sosa, es bastante errante, no sabes muy bien a dónde vas, los personajes no están muy definidos, son bastante sosos también, pero la segunda mitad es completamente diferente. En la segunda mitad cobra protagonismo Madame de Treymes, que por eso se llama así el libro, porque es la verdadera protagonista, es el eje de verdad de la novela. Y en la segunda mitad hay una serie de giros y de ambigüedades que te dejan absolutamente loco y por eso te sientes la necesidad de que debes volver a leer la obra para ver si la has entendido bien. En definitiva, es una lectura muy agradable, muy sencilla de leer, muy sutil y creo que con un fondo muy complejo que vale la pena explorar.
Después me inicié en una autora de la que me habían hablado muchísimo, que es Irene Nemirovsky, una autora rusa de entreguerras que con la Revolución Rusa, como era de familia acomodada, tuvo que emigrar a Francia porque su padre, que era un banquero judío, estuvo a punto de ser asesinado por los bolcheviques en todo el conflicto que hubo. Y se instaló en Francia y empezó a ser escritora, tuvo mucho éxito. Y fue una autora con un final muy triste, murió muy joven porque, aunque se convirtió al catolicismo, la Francia de Vichy la acabó persiguiendo, la acabó deteniendo por su origen judío y la acabó deportando a Auschwitz, donde murió de tifus, creo que con unos 40 años. Su marido intentó gestionar su liberación y también fue llevada a Auschwitz y también murió, gaseado en este caso. Las que sobrevivieron fueron las hijas de ambos, tenían dos hijas, bastante pequeñas todavía, y ella le pidió a su madre que las cuidara, su madre no quiso, luego hablaremos de la madre de Irene Nemirovsky, y creo que las acabó salvando una antigua criada, una antigua conocida de la familia. Sus hijas vivieron y publicaron las obras de su madre, entre ellas Suite francesa, que estaba inconclusa cuando fue detenida. La novela que he leído es El baile, una novela breve que me ha encantado, novela de 1930, que tiene un argumento de lo más sencillo en realidad, pero que da para mucho. Es una novela muy original, muy aguda y con un final que yo diría que es tragicómico. Trata de un matrimonio de nuevos ricos en París que quiere introducirse en la alta sociedad. Es un clásico de los nuevos ricos, ¿no? No tienen títulos o no tienen el beneplácito de la alta sociedad y quieren conseguir formar parte de ellos. Entonces los padres deciden dar un gran baile, un ostentoso baile, al que invitarán a toda esa aristocracia a la que quieren conocer y a la que quieren tener su amistad. Pero algo pasará que hará que las cosas no se desarrollen como se deberían haber desarrollado. El final es catastrófico y dice mucho de la sociedad y de estas ansias de grandeza de esa gente rica. El matrimonio tiene una hija adolescente que tiene una relación muy difícil con su madre, que refleja un poco la relación que ella tenía, Irene Nemirovsky, con su madre. Tenían muy mala relación. La madre es una persona absolutamente vanidosa, egoísta, insufrible, que trata muy mal a su hija, y eso tendrá consecuencias. Por cierto, que no lo he dicho, la madre de Irene Nemirovsky sobrevivió 30 años a su hija. Se dice pronto. Bueno, la novela habla de temas sobre todo sociales, habla también de la especulación, de cómo se hacían ricos esos nuevos ricos, habla de las relaciones materno-filiales, y toda la novela es muy sencilla, muy depurada, está muy bien escrita, tiene mucha ironía, tiene mucho humor negro, vale muchísimo la pena. Me habéis recomendado muchísimos libros de la autora, yo ahora mismo tengo mis estanterías, Los perros y los lobos, y por supuesto Suite francesa, que está inconclusa, pero que todo el mundo dice que es buenísima y que vale mucho la pena. Una autora a tener en cuenta. Después leí un poema bellísimo de Cavafis, que no es otro que Ítaca, que ha publicado recientemente Nórdica Libros en esta edición ilustrada maravillosa. Creo que nunca había leído el poema entero. Yo lo único que había leído de Cavafis es la poesía El dios abandona a Antonio, que está en esta edición de la novela No digas que fue un sueño, Marco Antonio y Cleopatra, de Terence Moix. Como habla de Cleopatra y Marco Antonio, pues está esta poesía, El dios abandona a Antonio, que refleja lo que debió sentir Marco Antonio tras perder, junto a Cleopatra, la guerra contra Roma y lo que debió sentir cuando perdió Egipto y en concreto Alejandría, esa ciudad mítica, mística, maravillosa, fundada por Alejandro Magno, que tiene tanto de mágico, ¿no? Pues Cavafis escribía muchas veces este tipo de poesías basadas en momentos históricos o en hechos históricos importantes, en grandes personajes, personajes extraordinarios, de los que mostraba pues tanto su grandeza como también su decadencia y su tristeza. Entonces lo que hace Cavafis en esta obra, en Ítaca, es escoger como metáfora lo que sería el viaje de regreso de Odiseo, después de acabar la guerra de Troya, su viaje de regreso a su Ítaca natal, a su isla, que tardó 20 años en concluir, la llamada Odisea. Pues coge este episodio metafóricamente para enseñarnos lo que es el camino de la vida. Entonces es un poema muy iluminador, bellísimo, lleno de simbolismos y de nostalgia,
que nos intenta enseñar algo. Entonces, lo que hace Cavafis es interpelarnos directamente y decirnos que debemos tener en esta vida muy claro el objetivo. Y el objetivo es nuestra Ítaca. Pero que el objetivo real no se alcanza nunca. Que lo importante es el viaje. Que la felicidad está en el viaje, en el día a día. El viaje son los obstáculos, son las experiencias. Y así se alcanza la sabiduría, la plenitud y la felicidad. Pero que no debemos esperar que el final nos aporte nada, que nos lo aporte el camino. Y creo que es un mensaje muy importante y muy actual, sobre todo ahora que vivimos en el mundo de la inmediatez, en la que queremos satisfacernos en todo inmediatamente sin ningún esfuerzo. Él nos dice que hay que construirlo y que esa construcción debe ser placentera. Es decir, que Cavafis utiliza el mundo clásico para transmitirnos un mensaje que en realidad es atemporal. Sirve siempre y además, en vez de ser un libro de autoayuda, es un poema bellísimo y muy, muy original. Por cierto, que siempre se dice que Cavafis era un poeta griego y que sí, que su familia era griega y él escribía en griego. Supongo que es por esto que se le llama griego, porque escribía en griego. Pero él nació en Alejandría, vivió prácticamente toda su vida en Alejandría y murió allí. Era un poeta alejandrino y por lo tanto era egipcio. Maravilloso. Os enseño cómo es por dentro. Es una edición bilingüe. Tenemos en cada página una ilustración y una parte del poema en castellano y en griego. También está editado en catalán. Y al final de todo, tenemos la poesía entera, tanto en castellano como en griego. Y un mapa maravilloso, que yo soy fan de los mapas. Después leí una novela muy original en su configuración, muy intrigante, muy asfixiante en su ambientación y que tiene un gran valor humanitario y que no es otra que El fallo, del griego Antonis Samarakis. Es un autor que yo no conocía, que escribió sobre todo obras de carácter político y social. Él estaba muy preocupado por el auge de los totalitarismos. Él, en su propio país, en Grecia, vivió muchas situaciones relacionadas con este tipo de ambientes. En la Segunda Guerra Mundial luchó contra los nazis, fue detenido, fue condenado a muerte, fue librado finalmente de la pena. Y esta novela se publicó casualmente justo antes de que empezara la dictadura de los coroneles en su país. De manera que es un poco clarividente. De hecho, antes de la Segunda Guerra Mundial, Samarakis en los años 30 ya había habido otra dictadura de tintes fascistas en su país, con lo cual se supone que estaba curtido en lo que contaba. Esta es una novela de espionaje, se podría decir, pero no es la típica novela de espionaje. La novela se sitúa en un país indeterminado. Tenemos a un hombre en una cafetería que de pronto es detenido por el Servicio Especial, que es una organización del Estado que se dedica a mantener el orden en el régimen que impera, que es un régimen totalitario. Entonces, desde el momento en que esta persona es interrogada y es trasladada, tenemos dudas de lo que está pasando, no nos cuadra, no sabemos muy bien qué está pasando, nada es lo que parece, no sabemos si hay cosas escondidas en las frases que se dicen, en cada gesto, en cada mirada. Como os decía al principio, no es la típica novela de espionaje o de suspense, no se trata de una novela lineal en la que vas esperando un goteo de información que al final te componga un puzzle donde cuadre todo. No es exactamente así. De hecho, lo menos importante son los hechos. Es más bien una novela muy difícil de construir, que la primera mitad no acabas de entender lo que pasa. Tienes incluso la sensación de que te faltan personajes o de que te sobran personajes, de que no sabes quién está hablando. Hay varias voces narrativas, hay incluso un inicio con flashback que no acabas de comprender, pero a partir de la segunda mitad todo empieza a recomponerse y empiezas a darte cuenta de que nada es lo que parecía y el final es muy bueno, tiene un final inesperado, que es lo verdaderamente importante de la novela, la traducción que hay de todo lo que pasa. Y insisto, no me refiero a los hechos, me refiero a, de algún modo, la enseñanza que extraes del libro. De entrada no es mi tipo de novela en absoluto y en cambio me ha gustado mucho, seguramente porque no es la típica novela de espías. Y vamos ya a por mi última lectura del trimestre, que ha sido la mejor. Me ha fascinado. Se va a convertir, si no en mi mejor lectura del año, en una de las mejores. Va a tener una dura guerra con Oliver Twist, pero va a estar muy arriba. Además, es novela contemporánea y del siglo XXI, es novela de 2019, yo leyendo novelas de 2019 y saliendo airosa, no es otra que la polémica Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez. Bueno,
Estoy muy impactada todavía. Yo empecé a leer esta novela con Jan. Él se puso a leerla porque fue la que ganó la votación que hizo para la novela que tenía que leer antes de llegar a los 30. Fue la propuesta de Juan Naranjo. Y yo le dije, ah, yo también lo tengo, es hace un año, me lo quiero leer. Bueno, a mí me ha fascinado, a él no tanto, ya os lo explicará, tiene partes que le han gustado, pero en conjunto no le ha fascinado. A Marta, con la que también hablábamos, que hace poco que la leyó, sí que también está completamente de acuerdo conmigo, las dos hemos flipado. Y bueno, es una novela que ya entra por los ojos, esas novelas que tienen un título maravilloso y una cubierta absolutamente deslumbrante. Este es un fragmento del cuadro titulado El ángel caído, del pintor francés Alexandre Cabanel, del siglo XIX, 1847 o por ahí. Y bueno, yo tenía miedo de que no me gustase. Después de las altas expectativas, sabía que había gente que no le gustaba. Empezamos muy bien, a las 30 páginas o 40 ya era en plan, bueno, esto no acaba nunca, este viaje interminable no acaba. Pero luego hay un momento, a partir de las 120 páginas aproximadamente, en el que yo sentí un cambio muy grande y a partir de ahí la lectura ya fue una absoluta montaña rusa, yo no podía parar. Y ha sido una cosa increíble. La novela trata de un padre y un hijo. Tenemos a Juan Peterson, que es un hombre extraño, es un hombre hosco, enfermo del corazón, que inicia un viaje por Argentina con su hijo Gaspar, que es un niño pequeño todavía. Un viaje que dura 100 páginas y que a mí es lo que más me ha sorprendido del libro, me parecía interminable. Es verdad que no sabes muy bien aún cuál es el objetivo, a dónde van, qué pasa. La madre ha muerto hace poco en extrañas circunstancias. Pero luego todo cobra sentido y es una novela absolutamente perturbadora. Yo no sé cómo definir el impacto que me ha suscitado. Incluso le veo defectos. No quiero vérselos, pero bueno, los tiene. No puedo ser imparcial, pero confieso que, como me dice Jean, es un libro irregular, lo es. Tiene partes, está descompensado, tiene partes muy largas, otras muy cortas. Hay partes en las que se larga mucho innecesariamente y en cambio hay otras que, aunque están cerradas, te hubiera gustado que se explayara mucho más. Pero es lo que se dice una novela arriesgada, una novela original, una novela que mezcla multitud de temas y que bebe de muchísimos grandes autores, y la mezcla para mí es una maravilla. Es una obra de un realismo apabullante que consigue mezclar cosas que no tienen nada que ver, como, bueno, directamente realidad y fantasía. Se sitúa en la época de la dictadura argentina de Videla y mezcla esto con ritos satánicos, con elementos mágicos, tenemos algo de realismo mágico, tenemos cosas de Juan Rulfo, tenemos a Lovecraft, tenemos a Shirley Jackson. Yo veo incluso a Bombal en la narración, Bombal que hace poco que la he descubierto. Bebe de muchísimos autores, Mariana Enríquez, coge muchísimas cosas de ellos y hace una mezcla absolutamente llena de horror, de sexo, de amor y de mucha vida, muchísima vida. El eje de la historia es una secta oscura y perversa a la que pertenece Juan, que de alguna manera persigue a todas las personas que forman parte de ella, que no los deja vivir. Es una secta que cree en la oscuridad como Dios, como más allá. Y es un tema que a mí no me interesa en absoluto, a mí no me interesan las sectas, pero en cambio Mariana refleja muy bien todo el folclore que hay en Argentina y en otros países de alrededor, comparten algunas cosas, todo el folclore que hay alrededor de estas especies de esta especie de creencias paganas, desde el punto de vista católico serían paganas, absolutamente fascinantes, aunque yo no comparto nada de ninguna de ellas. En esta novela tenemos un montón de personajes muy diferentes entre ellos. Tenemos personajes tiernos, tenemos personajes terribles, horribles, personajes que dan miedo. Tenemos casas encantadas, tenemos a niños pequeños que son amigos, tenemos también a Stephen King por aquí, It. Parece que estás leyendo It en determinados momentos. Esa historia de fraternidad entre hermanos por un lado, pero también entre amigos. Tenemos escenas absolutamente sobrecogedoras, tenemos escenas terroríficas, tenemos escenas que hieren la sensibilidad, tenemos escenas con niños terribles, eso es algo que a mí me supera un poco, pero todo es tan fascinante
tan poético, hay escenas terribles tan poéticas. Hay muchísima violencia en la novela, tanto física como como en vocabulario. De alguna manera expresa la violencia con mucha violencia Mariana Enríquez. Mariana Enríquez no tiene belleza narrativa, es lo que siempre os digo de Stephen King. Y esto me lo decía Jan y digo, es verdad, no tiene belleza narrativa, pero es muy potente, es muy expresiva, es muy sobrecogedora, es muy sórdida, es muy brutal, es muy, muy primitiva a veces, lo que os digo siempre de Bombal. La estructura es interesantísima, tiene una estructura de vaivén y hay varias voces narrativas. A veces te pierdes un poco, a veces querrías que se llenaran más algunos huecos, pero tiene partes como el capítulo del médico, que es, bueno, ahí es donde me enganché definitivamente a la novela. El final a mí me gustó. Es un final precipitado, lo cierra todo, aunque quisieras que explicara más algunas cosas, pero a mí me gustó mucho. Y bueno, ya me lo estoy comprando todo de Mariana Enríquez porque lo voy a leer absolutamente todo. He comprado ya Las cosas que perdimos en el fuego y también Los peligros de fumar en la cama, pero bueno, tengo más obras apuntadas, lo que el día que fui a comprarlas pues no estaban. Pero me lo voy a leer todo porque estoy absolutamente fascinada y quiero este cuadro. Quiero este cuadro aquí delante, que tengo un vacío en la pared, me lo voy a colgar. No sé dónde lo voy a sacar, pero lo voy a conseguir. Y como os digo, estoy preparando la reseña porque creo que es una obra tan original y tan especial que merece ser explicada. Sé que hay gente que no le ha gustado, gente que no ha podido con ella. A mí hubo gente que ya me avisó, me dijo, aguanta las 100 primeras páginas, aguántalas. Y es verdad, a mí me pasó que cambió después. Hay gente que no, hay gente que todo el libro le ha parecido igual. Si llegáis a la 150 y no os dice nada, dejadlo. No es vuestro libro y no pasa nada. Y eso ha sido todo por hoy. Nos vemos no sé cuándo, no sé con qué vídeo. Si llego a los 30.000 haré el especial este que ya he anunciado por redes de cómo conservar tus libros, que es algo que a veces me preguntáis. Y como acabo de dar clase de esta cuestión, creo que podría ser interesante. Y creo que voy a continuar haciendo directos y voy a hacer directos temáticos. De hecho, creo que el próximo directo que haré será un temático sobre Zola, para que me preguntéis cosas sobre Emil Zola. Y nada más por hoy. Leed mucho, leed a Mariana Enríquez y que paséis un buen verano. Hasta pronto.